Muy buenas tardes, queridos amigos. De nuevo es una alegría estar aquí con todos ustedes en este domingo, tratando de llevar el mensaje a la mesa. El tema de hoy va a ser el tema fundamental para nuestras vidas, tema que la Iglesia pues nos recuerda constantemente, en particular en este tiempo de Adviento. Y me refiero a la oración. Ya desde el miércoles de ceniza, la Iglesia insistió mucho en la palabra de Dios, tanto cuando escuchábamos al profeta Joel, como sobre todo en el Evangelio, donde se nos recordaba la importancia del ayuno, la limosna, sobre todo la oración, sin que estos elementos sean exclusivos, ni muchísimo menos. La escucha de la palabra de Dios es otro elemento fundamental. Pues bien, la oración. Este tema de la oración ha continuado en las lecturas de la Sagrada Escritura casi todos los días, y de una manera especial tenemos que mencionar el domingo pasado, primer domingo de Cuaresma, donde contemplábamos a Jesús llevado por el Espíritu Santo, al desierto. Y allí, en oración, el Señor estuvo durante 40 días y 40 noches en una comunión muy especial con Dios Padre, y sin comer, y en ese contexto es cuando ocurrieron las tentaciones que recordaremos. Bien, es importante destacar este aspecto de la oración. Jesús entra dentro de sí mismo, y en aquella comunión con el Padre es como va creando conciencia clara, cierta, y perfectamente preparado para cualquier dificultad que pueda presentarle la vida. En la misma dirección, durante esta primera semana de Cuaresma, el tema de la oración ha estado muy presente. En particular, en este domingo, segundo domingo de Cuaresma, aquellos que han seguido la Santa Misa desde San Judas Tadeo, que les ofrecemos desde las 12 hasta la 1, el tema de la oración está también muy presente en Jesús. Se nos describe en el Evangelio ese caso extraordinario de la transfiguración del Señor. Y dice San Lucas, que por otra parte debemos recordar que es el evangelista de la oración, nos dice San Lucas que Jesús, estando en oración, allí en la cumbre del Monte Tabor, donde tradicionalmente parece ser que tuvo lugar, estando Jesús en oración, queda su rostro transformado. La oración, mis queridos amigos, tiene un poder extraordinario que nunca, nunca debemos olvidar, sino todo lo contrario. La fe debe movernos profundamente para confiar plenamente en el Señor, que ve hasta lo más íntimo del corazón y que realmente nos inundará su espíritu para estar preparados. Y así nuestras vidas van cambiando, se van transformando también, siendo los mismos y siendo diferentes, para poder hacer este camino hacia la Pascua. Pues bien, dicho esto, les dejo ahora con unas breves palabras del Papa Francisco sobre la oración. Thank you.
corazón, corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía. Y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Estas breves palabras del Papa Francisco a mí me han llamado la atención, dos en particular: el coraje y la valentía con que tenemos que orar, que en último término tiene mucho que ver con la fe. Y al mismo tiempo, si no debemos hacerlo por cortesía, como decía muy bien el breve comentario o alusión a esta oración. La fe y la oración, como indicábamos antes, son inseparables. Pero hay un aspecto que quisiera mencionar, y es sobre la eficacia de la oración. Tenemos en las Sagradas Escrituras dos ejemplos concretos que nos pueden ayudar mucho a esto. En primer lugar, el caso de la reina Esther, esposa israelita del rey Asuero, en tiempos en que el pueblo de Dios estaba pues fuera de su país, es decir, estaba exiliado en Babilonia. Pues el rey Asuero había dado un decreto para exterminar a todos los hebreos. La reina Esther se entera y recurre a una oración que realmente es una preciosidad de aquella joven israelita, quien dice expresamente conocía los libros sagrados y en ello se había inspirado para conocer de verdad quién era su Dios, el Dios del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Es decir, aquella confianza que le inspiraba Dios, que seguro que la iba a ayudar, y así fue. Pues bien, en el libro de Esther, en el capítulo 14, versículo 1 y siguientes, podemos ver esta hermosísima historia. Y el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, encontramos un pasaje extraordinario que dice así: pedid y se os dará,
porque quien pide recibe. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Volviendo sobre la eficacia, debemos ponerla más que en la insistencia nuestra, que evidentemente no debemos dejarla a un lado, pero más que en la insistencia, la eficacia está en esa bondad paternal de Dios. Dice, si vosotros que sois malos, dirigentes a los padres, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios Padre no dará, pues, aquello que nosotros le pedimos, sobre todo si son cosas buenas? Pues bien, en este contexto, y recordando a San Agustín comentando estos pasajes, nos dice el gran San Agustín: si tu oración no es escuchada, se deberá a que no pides como debes o a que pides lo que no debes. Esto que parece un juego de palabras, evidentemente expresa una verdad extraordinaria. El Señor sabe, incluso por antemano, lo que necesitamos, y no obstante, Él quiere que acudamos a Él y que hasta cierto punto se lo recordemos. Igual que una madre sabe muy bien cuando su hijo necesita algo, quizá una prenda para vestir, es evidente, y no obstante, en vez de adelantarse, también le gusta que su hijo se lo diga y que se lo recuerde. Pues bien, tratemos de renovar esta nuestra fe en el Señor para que nuestra oración sea siempre, siempre escuchada, pero sobre todo basada en pedir aquello que de verdad nos lleva a un conocimiento mayor del reino de Dios manifestado en Cristo. En otras palabras, conocer más a fondo a nuestro Señor. En este contexto también les queríamos ahora también presentar unos minutos de coloquio con el Papa Francisco, quien nos habla de la oración tomando como ejemplo nuestra mano, nuestros cinco dedos, una manera muy simple y muy hermosa para, más bien que para saber orar, por quién debemos orar, porque tenemos que orar con mucha frecuencia. Veamos. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que comienza orando por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es una dulce tarea. El próximo dedo es el índice. Ora por los que enseñan, instruyen y curan. Ellos necesitan apoyo y sabiduría al conducir a otros por la dirección correcta. Manténlos en tus oraciones. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. El próximo dedo es el del anillo. Sorprendentemente, este es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda orar por los débiles, enfermos o atormentados por problemas. Ellos necesitan tus oraciones. Y finalmente, tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todos, el meñique, debería recordarte orar por ti mismo. Cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado para orar por ti mismo de una manera más verdadera.
Que Dios os bendiga. Espero que nos haya gustado esta iniciativa sencilla del Santo Padre, poniéndonos, enseñándonos pues, el pulgar como el dedo que está más cerca por quien orar, bien sea el índice para que ellos mandan, enseñan, etc., el medio o el más alto, pidiendo para las autoridades, que la Iglesia siempre insistió y usó ya desde los comienzos de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas, orando para aquellos que nos gobiernan. Muy importante, en los tiempos difíciles en todas partes, aquí en este país de Estados Unidos, estamos en este periodo de elecciones, tenemos que orar mucho para que de verdad las personas que realmente tienen vocación y están cualificados, de verdad puedan ayudarnos a llevar a regir este gran país de Estados Unidos y por lo mismo en otras partes del mundo. Es interesante el dedo del anillo, el anular, el más débil, y el meñique, el más pequeño, me llamó mucho la atención, como si los últimos nosotros, pero sabemos, son los que más lo necesitamos, orar por nosotros mismos. Pues bien, la oración ciertamente es una necesidad y una necesidad vital. Saber orar. Saber orar, queridos amigos, no es difícil. Es simplemente hablar y hablar con Dios. Y podemos hablar pues, de muchas formas y maneras. Podemos hablar con Él de una forma espontánea. Podemos hablar tomando textos de las Sagradas Escrituras. Los textos muy importantes son los Salmos. Podemos hablar con el Señor utilizando, por supuesto, el Padre Nuestro, que es un resumen de toda la enseñanza del Señor. Y, por supuesto, tenemos que orar echando mano entrando de lleno en el acto más grande de oración, de acción de gracias que podemos realmente nosotros hacer o participar dentro de lo posible, que es la Santa Misa. Pues bien, la oración es algo vital. Se dice que hoy hay crisis de oración y que se reza poco y aún rezando lo poco que rezamos se reza mal. Hay mucho de verdad en esto. Tenemos que pedir mucho al Señor para que de verdad la oración sea algo integral, algo parte de nuestra vida, igual que el aire que respiramos. Orar es algo que debe acompañar toda nuestra existencia y que, repito, debe impregnar todas las actividades. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, se nos dice que decía que también entre los pucheros, entre las cazuelas, entre todos los cacharros de cocina está el Señor. Una expresión que quiere decir que podemos orar, levantar nuestra mente a Dios, al Señor, darle gracias. Por supuesto, en la iglesia, donde es relativamente más fácil, en la calle, en nuestros trabajos de ida, tomando el subway, incluso camino que vamos de compra, cuando estamos observando la naturaleza y quizá una hermosa puesta de sol, en fin, cualquier circunstancia de la vida, darnos cuenta de que vivimos de verdad en el Señor,
En Él existimos, hasta como reza la Iglesia, hasta nuestra existencia, es decir, pertenece a Él. No podemos ni existir sin su ayuda y su presencia. Pues bien, demos gracias al Señor porque podemos acudir a Él con toda confianza. Y como un niño recurre con esa confianza a su mamá, así también nosotros debemos recurrir al Señor. Pues bien, queridos amigos, de nuevo, y sirve de despedida, vamos ahora también a presentarles un video propiamente de el Santo Padre Pío, como nombre extraordinario de oración. Quizá en otra ocasión podamos hablar más despacio de él. Y también es una oración después que aparece ahí en pantalla, que es la oración también del Santo Padre Pío, y que nos puede servir de reflexión según nos vamos viendo en la pantalla. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. El don de la oración está en manos del Salvador. Cuanto más te vacíes de ti mismo, de tu amor propio y de toda atadura carnal, entrando en la santa humildad, más se comunicará a Dios a tu corazón. A Dios se le busca en los libros y se le encuentra en la meditación. En la medida de que te vacíes de ti mismo, es decir, del apego a los sentidos y a tu propia voluntad, echando raíces en la santa humildad, el Señor hablará a tu corazón. Persevera en la meditación. En pequeños pasos, hasta que tengas piernas fuertes, o más bien alas, tal como el huevo puesto en la colmena se transforma a su debido tiempo en una abeja industriosa obrera de la miel. Sed vigilantes cuando mediten. Generalmente los que se entregan a la meditación lo hacen con una especie de arrogancia. Tan ansiosos están por encontrar el sujeto susceptible de consolar su espíritu, y esto es suficiente para impedirles encontrar lo que buscan. Libérate de la ansiedad. Si tu espíritu no se concentra, tu corazón está vacío de amor. Cuando se busca, sea lo que sea con avidez y prisa, puede uno tocar cientos de veces al objeto sin ni siquiera darse cuenta. La ansiedad vana e inútil te fatigará espiritualmente y tu espíritu no podrá dominar su sujeto. Hay que liberarse de toda ansiedad, porque ella es la peor enemiga de la devoción sincera y auténtica, y esto principalmente cuando se ora. Recordar que la gracia y el gusto de la oración
no proviene de la tierra, sino del cielo, y que es en vano utilizar una fuerza que solo podría perjudicarnos. Pues dicho esto, mis queridos amigos, me despido hasta el próximo domingo, en que trataremos de llevar algo de la misa a la mesa, en este mismo canal y a esta misma hora. Y recuerde, no te canses de amar. Si quieres vivir. Adiós. Chao. Muy buenas tardes, estamos en su espacio de Todo Mujer, como cada domingo, trayéndole pues uno de los mejores programas, y aquí estamos hoy muy feliz celebrando el mes de la herencia dominicana y al mismo tiempo celebrando nuestra independencia como dominicana. Y a todos ustedes muchísimas felicidades, porque yo siento que nuestra cultura, nuestra raza, nuestra gente son un encanto. Así es que con todo ese encanto vamos a estar celebrando todo este mes, y yo pienso que por todo el año, porque hay muchas cosas que van a estar sucediendo con nuestra gente dominicana. Y aquí pues tenemos a dos invitadas que me están acompañando para tener uno de nuestros mejores programas, ya que yo sé que están viendo este espacio cada domingo. Con nosotros se encuentra nuestra querida Miguelina Faña. Ella es la directora ejecutiva del partido PRD, que están trabajando junto en estas campañas junto con Margarita García. Ella es la coordinadora de mujeres en este proceso de campaña. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, y de verdad que esta es su casa para compartir un poco más de sus proyectos. Miguelina, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Margarita, gracias, por venir de nuevo. Cuéntenme, ¿qué van a hacer para celebrar la independencia dominicana como mujeres dominicanas, mujeres luchadoras? ¿Qué están pensando hacer? Bueno, fíjate, nosotros, primeramente para nosotros como mujer y como dominicana, es un júbilo que los padres de la patria se sacrificaran, Duarte, Sánchez y Mella, para que el día de hoy nosotros celebramos nuestro 172 aniversario. Eso de verdad tiene mucho peso. Y yo, como dominicana, pero nacida aquí, sigo esa tradición. Yo nací aquí, sin embargo, yo continúo esa trayectoria y la descendencia de mis padres. Y yo todos los días 27, todos los días que se conmemora cualquier acto de República Dominicana, yo tengo mi bandera fuera en mi ventana o en mi carro. Y yo de verdad me siento muy orgullosa, muy honrada de ser dominicana y de llevar muy en alto lo que es la bandera nuestra. Y donde quiera que haya un dominicano, siempre me tiene a mí de frente para representarlo y para ayudarlo en cualquier plazo que esté disponible. Miguelina, y voy a con Margarita, okay. Pero déjame decirte, el que haya nacido aquí y que sea como eres, yo le creo, no conozco a tus padres, pero yo le voy a decir gracias a los padres por el trabajo que hicieron contigo. Gracias. Porque yo pienso que esa es la responsabilidad de los padres, de transmitir ese legado a sus hijos, y lo estoy viendo en ti. Fíjate, Belki, si nosotros hacemos un paro en lo que es la herencia dominicana, en 40 años aquí no van a existir los dominicanos, porque vienen 3, 4 y 5 generaciones nacidas aquí. Y si tú no le enseñas a tus hijos el español en tu casa y lo que es la trayectoria de un dominicano, entonces se va a perder la dominicanidad en esta ciudad. Necesitamos mucha gente que piense como tus padres. No los conozco, pero ya los adoro. Margarita, cuéntame de ti. Bueno, pues muy orgullosa de ser dominicana y de celebrar el 172 aniversario. También transmitiendo la dominicanidad a mi hijo,
Él nació aquí también, pero le he transmitido desde el idioma hasta todas nuestras culturas para que le tenga ese amor a nuestra patria. Nosotros como dominicanos, esa es nuestra patria. Vivimos aquí, tenemos una patria adoptiva que la amamos también, pero nunca debemos olvidar nuestra patria dominicana. Muy bonito. ¿Sabe qué? Yo también tengo el hijo mío y yo le pido a Dios que él nunca pierda las raíces y de dónde viene, porque él se está educando ahora mismo, está en otro ambiente, que quiero que se mantenga y que sea un aporte a la comunidad ya que se gradúe de la universidad. Y eso es un tema tan bonito, porque esta parte del programa nos dirigimos a la familia, en qué nosotros estamos haciendo con nuestros hijos para educarlos y también transmitir nuestra cultura. Así es que esto es un mensaje de independencia, del amor a la patria. Y yo siento, la semana pasada estuve en una actividad precisamente que estaban premiando a dominicanos que estaban siendo le estaban dando muchos premios. Yo me sentí tan orgullosa de ver tantos profesionales dominicanos que en diferentes áreas están aportando y se están siendo reconocidos y están brillando. Así es que yo siento que tuve la oportunidad de participar en esta actividad y me sentí muy honrada de ver muchos dominicanos en diferentes áreas que fueron galardonados también. Y yo pienso, pues, como ellos estuvieron ahí, yo siento que todos tuvieran que ser galardonados también, porque hay muchos dominicanos que están poniendo nuestra cultura en alto. Sí, y también estuve en la gala del Instituto Duartiano la semana pasada, y mientras estaban hablando, habían abogados, estaban los políticos, habían educadores, habían de todos los profesionales. Yo me sentí de verdad como, wow, qué privilegio de conocerlos a todos, porque yo siento que podemos aportar mucho cuando estamos todos juntos con un mismo propósito. Yo pienso, yo todavía no quiero perder la esperanza de que todos unidos, no importa mujer y hombre, nuestra raza, nuestra cultura, hagamos la diferencia. Yo quiero creer en ese cambio que pueda pasar, unirnos más. Ese cambio está pasando, Belky, fíjate, como tú dices, en todos los ámbitos políticos y profesionales, siempre tuve que encontrar un dominicano. El dominicano cada día está progresando más, no solamente en la ciudad de Nueva York, en todos los Estados Unidos. Eso es algo que está creciendo día a día, porque en realidad nosotros somos una comunidad trabajadora, pujante, y que queremos siempre estar en alto. Y siempre, siempre, cuando tuve que hacer una entrevista a un dominicano en cualquier renglón, siempre ellos dicen, yo soy dominicano, no sé por qué. Nosotros dominicanos siempre queremos tener en alto que yo soy dominicano, que la gente sepa que nosotros somos dominicanos. Y también, Miguelina, nosotros ya somos la comunidad hispana más grande en Nueva York. Sí. Entonces es un gran logro. Sí, sí, nos quedan muchos peldaños todavía a nivel político, pero ahí vamos. Y con la ayuda de todos, con la unión como dominicanos, yo sé que lo vamos a lograr. Es cierto que la población está creciendo, pero al mismo tiempo hay una estadística que va... De cada madre dominicana están naciendo más de 13,000 niños al año de familia dominicana. Eso es así. Así es que está creciendo nuestra cultura. Entonces, para todos esos niños que puedan dar el legado de nuestras raíces y nuestra cultura. Vamos a una pausa comercial y continuamos de Todo Mujer conversando con Miguelina Faña y Margarita García. Así es que no se nos muevan, que ya regresamos. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Mi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Farmacia Santa Teresa, el centro de salud de la comunidad. Te ofrecemos un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. Te llevamos tu medicina a la comodidad de tu hogar. Aceptamos la mayoría de planes de seguros y tarjetas de crédito. Farmacia Santa Teresa, el centro de la comunidad a tu alcance. Para nosotros, la prioridad es el cliente. Gracias. Llámanos al teléfono 212-304-4541. Estamos ubicados en el 3849 de la 10ª Avenida, esquina 206, en Manhattan, New York.
En la farmacia Santa Teresa lo tenemos todo. Visítenos y lo comprobará. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Dujar Distribution, con sus líneas de cuidado de cabello Vital View, especializadas para cada tipo de cabello, están revolucionando la forma de cuidar el cabello, ofreciendo líneas completas que van desde los productos de mantenimiento y cuidado regular hasta los más profundos y especializados regeneradores de hebras y folículo capilar. Llámenos 646-600-0165 y encontrará la línea más variada y completa según su tipo de pelo. Andújar Distribution, 646-600-0165. Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Estamos de Todo Mujer conversando con Miguelina Faña, Margarita García, y estoy aprendiendo tanto de ella que me siento orgullosa de compartir este espacio con ella. Yo sé que en su vida está muy activa políticamente como mujeres, y la semana pasada pues yo sé que estaban teniendo unas pequeñas celebraciones que para mí son grandes porque son importantes. Estaban apoyando la candidatura de, ¿cómo le llaman? Proclamando la candidatura del presidente actual, Danilo Medina. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué ustedes están visualizando hacia el futuro? ¿Cómo se van a dar las cosas? Fíjate. Yo sé que tienen mucho que decir, mucho que sí, cortar. Tienen mucho que decir porque sé que están muy activas. Hoy se hizo la proclamación. Oh, ya lo dañé. La semana pasada. Solo, ¿se puede editar? La semana pasada se hizo la proclamación de nuestro candidato, Danilo Medina. El PRD y el PLD hicieron un acuerdo. Yo quiero que Medina, como directora ejecutiva, abunde más en eso. Pero hoy la proclamación fue todo un éxito. La semana pasada todos los PRDistas y PLDistas se dieron la mano en un acto histórico, porque son dos partidos mayoritarios, y por primera vez en la historia pasa esto, que haya un acuerdo semejante. Muy, muy contenta realmente con lo que pasó. Yo hubiese querido estar ahí, yo estaba, la verdad, con una emoción. Mis familiares estuvieron allá, mi mamá, mi hermana y mi sobrino, y muy, muy contenta, ¿verdad?, con todo lo que pasó allá. Este es un acuerdo nacional para la gente, como decía nuestro líder máximo Peña Gómez, y siempre con la gente, como adoptó ahora Danilo Medina, que es el candidato que nosotros vamos a apoyar de aquí en adelante. ¿Ya decidieron qué candidato iba a representar el partido todavía de Ultramar? Porque yo sé que todavía no habían decidido. No, ¿todavía eso, no decidido? Eso todavía no lo ha decidido. Eso se va a celebrar, no sabemos si una convención o una encuesta, que la están haciendo por teléfono. Ah, okay. Eso, ese tema pronto lo tocará el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente de nuestro partido. Okay. ¿Y qué actividades tienen para la ciudad de Nueva York? ¿En qué forma van a buscar los electores? ¿Qué están pensando hacer? Primero déjame explicarte algo, Belki. En el acto de proclamación, para que tú más o menos tengas una idea, nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, tuvo un desprendimiento de su candidatura de él, para que quien fuera el candidato a presidente de nuestro partido fuera el actual presidente Danilo Medina. Todavía hay personas que no asimilan eso, porque no entienden el sacrificio de Miguel Vargas Maldonado, como él desprendió su candidatura para que el PRD mantuviera una cuota en el poder, porque debido a la división entre el PRD y el PRM, nosotros no tuvimos la obligación, o el ingeniero, de hacer esa alianza con Danilo Medina, para que nuestro partido mantuviera la cuota en el poder y nosotros tratar de continuar en la casilla número uno, que ahora vamos en la casilla número uno en estas próximas elecciones, si Dios quiere.
Y como tú sabes, esa proclamación fue un acto solemne, un acto que en este día quedó sellado, no tan solo para el PRD, sino para el país. Porque no sé si es de tu conocimiento que quien fundó ambos partidos fue el profesor Juan Bosch. Fundó al PRD y al PLD también. O sea, uno es apéndice de otro. Entonces, en este día de esta proclamación, se celebró algo grandioso en el país de nosotros, tanto para el país como para nosotros, la gente del PRD. Y en cuanto a los trabajos de Nueva York, nosotros lo que hemos estado haciendo es captando votos para que la gente vote en la casilla número uno y explicándole el porqué de lo que hizo Miguel Vargas Maldonado. También, Miguelina, además del desprendimiento que tuvo Miguel Vargas, ha dado lo que iba a ser parte de su gobierno, lo que él siempre ha querido. Le ha dado esos puntos como parte del acuerdo al PLD para que se establezca esa cuota como viviendas, turismo, más aporte, más economía para el país. Entonces, no solamente él se está desprendiendo de lo personal, sino que también está dando sus ideas, aportando sus ideas para que el gobierno compartido realmente funcione y que sea el gobierno que todos los dominicanos hemos soñado. Muy bien, gracias por la explicación. Me la ha aclarado mejor. No tenía ese conocimiento porque el área mía no era política, pero quiero aprender de lo que es, claro, que es lo que y están ejerciendo. Estamos apoyando como mujeres la casilla número uno. Okay. Estamos apoyando a Danilo Medina, pero mandando a nuestros simpatizantes votar en la casilla número uno por el PRD. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Todo Mujer. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Mi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Farmacia Santa Teresa, el centro de salud de la comunidad. Te ofrecemos un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. Te llevamos tu medicina a la comodidad de tu hogar. Aceptamos la mayoría de planes de seguros y tarjetas de crédito. Farmacia Santa Teresa, el centro de la comunidad a tu alcance. Para nosotros, la prioridad es el cliente. Gracias. Llámanos al teléfono 212-304-4541. Estamos ubicados en el 3849 de la décima avenida, esquina 206, en Manhattan, New York. En la farmacia Santa Teresa lo tenemos todo. Visítenos y lo comprobará. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Dújar Distribution, con sus líneas de cuidado de cabello Vital View, especializadas para cada tipo de cabello, están revolucionando la forma de cuidar el cabello, ofreciendo líneas completas que van desde los productos de mantenimiento y cuidado regular hasta los más profundos y especializados regeneradores de hebras y folículo capilar. Llámenos 646-600-0165 y encontrará la línea más variada y completa según su tipo de pelo. Andújar Distribution, 646-600-0165. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación en De Todo Mujer. Nos encontramos con Miguelina Faña y Margarita García. Así es que yo sé que como directora ejecutiva del PRD, ¿cuáles son las responsabilidades y cuáles son tus metas para captar el voto de todas esas mujeres? Fíjate, la semana pasada tuvimos una reunión en el partido donde el delegado ante la Junta del PRD, el señor Roberto Pimentel,
nos entregó unos formularios donde dice que hay 124 mil votantes en la ciudad de Nueva York y el 53.3% es mujeres. Increíble, oh. Sí, el 53.3%. O sea, si votan todas las mujeres, ¿qué pasaría? Vamos a decidir el voto. Nosotras decidimos, sí, definitivamente nosotras decidimos el voto. Por eso que es importante el voto. Es sumamente importante que toda la mujer salga a votar el día 15 de mayo porque se hace la diferencia, no tan solo por un partido político, sino por un género que ha sido muy discriminado, que siempre el hombre tiene que llevar la delantera. Y gústenle o no, nosotras somos mayoría y nosotras estamos demostrando que sí podemos y que sí tenemos la misma capacidad o un poquito más que el hombre. ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa, pero siento que es cierto lo que dice. Entonces, mi análisis es que si tenemos presidentes, si tenemos candidatos electos, entonces porque nosotras no estamos haciendo algo o estamos votando por el candidato que no es correcto. Porque tenemos que poner a quien nosotros queramos. Entonces, hay muchas mujeres o personas que se quejan por el sistema político, pero no estamos haciendo nada. Entonces, esto es una forma de votar y elegir. Así es que si somos muchas, podemos hacer mucho la diferencia. El problema es, Belki, que si no votamos es cuando no hacemos nada. Entonces, no podemos echarle la culpa al otro. Claro que no. Es lo que estoy haciendo yo como ciudadana. Sí. Y en el 2012 debo decir que la mujer representó un 43% solamente, o sea que subió más de un 10% apenas en 4 años. Yo creo que la mujer realmente está cambiando de posición en este sentido, se está instruyendo más, está más actualizada en la política y tiene más claro realmente lo que quiere y hacia dónde va. Eso es así, fíjate, Belki, nosotras tenemos que hacer un trabajo tenaz. Un trabajo duro y de convencimiento de que la gente sepa el porqué de ir a votar y por qué es importante. Como te dije hace un rato, no tan solo es para elegir un presidente, sino para definir un género que puede ser mayoría, que en un futuro, quién sabe, nosotros podemos llevar una mujer a la presidencia. Y de hecho el trabajo que hicimos en las calles, como Miguelina mencionaba antes, fue producto de una organización de todas, mujeres y hombres, salimos a las calles a captar esos votos. Ahora el trabajo nuestro es plasmar esos votos en las urnas el día 15 de mayo en la casilla número 1 para que nuestro glorioso partido salga victorioso en estas elecciones. Es un trabajo que se ha hecho continuo, no es desde ahora, prácticamente desde que pasaron las elecciones en el 2012, comenzamos nuevamente nuestro trabajo en el PRD. Ahí día por día, cuando muchos todavía ni siquiera habían despertado de lo que había pasado en las elecciones, nosotras estábamos ahí haciendo el trabajo para que ahora realmente podamos que esos números hayan aumentado. Es producto de todo eso. ¿Ustedes se mantienen haciendo actividades durante el año? ¿Hacen diferentes actividades? Porque yo he ido a algunas que han hecho y estoy pensando si ustedes también imparten o hacen clases para formar líderes y hacer mujeres a que aprendan más hacia liderazgo. No sé si tienen algo pensado para el mes de la mujer. Nosotros siempre hacemos talleres y nosotros nos pasamos el año entero celebrando todo lo que tiene que ver con la dominicanidad. Nosotros ahora en marzo, si Dios quiere, tenemos el acto de la mujer. Te vamos a invitar siempre nosotros para el 27 de febrero, para la restauración. Cualquier acto dominicano nosotros siempre lo celebramos. Y sí, también nosotros recibimos instrucciones y nos dan instructivos para hacer talleres y formar líderes comunitarias y también dentro del partido de nosotros que vienen también a impartir talleres de la República Dominicana. Porque siento que hay una necesidad en esa área de formar líderes, porque yo siento como que hay una escasez de capacitar también a los jóvenes, como lo había dicho antes, como talleres para capacitar jóvenes, talleres para capacitar familias, en lo que es el liderazgo, porque todos son líderes, o pueden ser líderes. El líder no es el que está en una posición, porque hay líderes que no se identifican y están haciendo un trabajo en la comunidad. Claro, previo a las elecciones, siempre vienen esos cursos de liderazgo, electorales, o sea que estamos realmente preparados en eso. Para esos cursos que son obligatorios prácticamente antes de las elecciones. Y además de todas esas actividades
del Día de la Independencia, de la Mujer. También hacemos actividades referentes a todo lo que es mujer, como la mamografía, que tú misma participaste sí. en esa actividad, que fue algo realmente grandioso y que nos lleva a la comunidad, como se decía siempre Peña Gómez, la comunidad al partido, el partido a la comunidad, y eso es lo que tratamos de hacer realmente en el PRD. Yeah. Fíjate, Belki, disculpa que te interrumpa, el trabajo tenaz ahora del partido es la identificación del voto PRDista dentro del padrón electoral. O sea, el trabajo duro es electoral y organización, ahora mismo. Identificar el PRD para nosotros darle seguimiento a esos compañeros y compañeras para asegurarnos que ese día salgan a votar por la casilla 1. ¿No piensas tú lanzarte a una? Lo iba a hacer, pero lo voy a dejar para el 2020. Yo creo que puedes ser una buena candidata. Gracias, gracias. Para que te animes y participes. Gracias, gracias. Necesitamos gente nueva, yo pienso, cara nueva en posiciones. Gracias. Y que sean una luz. Yo sé que tenían la semana pasada participaron en una rueda de prensa o en un taller. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo le fue? ¿Quieren hablarle un poquito o quizá en otra próxima sección? No sé si En la próxima sección. En la próxima, ok. Entonces nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad Cibao Mi. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Farmacia Santa Teresa, el centro de salud de la comunidad. Te ofrecemos un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes. Te llevamos tu medicina a la comodidad de tu hogar. Aceptamos la mayoría de planes de seguros y tarjetas de crédito. Farmacia Santa Teresa, el centro de la comunidad a tu alcance. Para nosotros, la prioridad es el cliente. Gracias. Llámanos al teléfono 212-304-4541. Estamos ubicados en el 3849 de la 10ª Avenida, esquina 206, en Manhattan, New York. En la farmacia Santa Teresa lo tenemos todo. Visítenos y lo comprobará. Por más de 30 años, Lemisol ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, la solución antiséptica, fungicida y antibacterial, formulada especialmente para el cuidado íntimo femenino, proporcionando higiene, frescura y protección durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Y ahora, un Lemisol para cada preferencia. Lemisol Sensitive Skin, Power Sense, Teen, Fresh y Lemisol Plus. Lemisol, para la higiene íntima de la mujer, porque la mujer debe cuidarse. Dujar Distribution, con sus líneas de cuidado de cabello Vital View, especializadas para cada tipo de cabello, están revolucionando la forma de cuidar el cabello, ofreciendo líneas completas que van desde los productos de mantenimiento y cuidado regular hasta los más profundos y especializados regeneradores de hebras y folículo capilar. Llámenos 646-600-0165 y encontrará la línea más variada y completa según su tipo de pelo. Andújar Distribution, 646-600-0165. Gracias por continuar con nosotros. Estoy aprendiendo tanto, me siento tan contenta. Estamos en este espacio de Todo Mujer. Agradecida con Miguelina, con Margarita. Estoy aprendiendo algo nuevo porque en verdad no es la política mi área, pero sí me gusta el hacer la diferencia para que todos trabajemos juntos para hacer un cambio. Y sabes que, Miguelina, no es de broma cuando te dije no te lanzaría para una candidatura. ¿Sabes por qué yo siento? Es que ¿por qué no hay mujeres candidatas, por ejemplo, para la candidatura de ultramar, para diputación? ¿Por qué hay tan pocas mujeres candidatas? Y yo siento que pueden ver varias mujeres que pueden calificar para esa candidatura, que tienen el perfil y no se ven. Fíjate, Belki, todo tiene su momento en la vida. Y si nosotros tenemos una candidata, que es la doctora Nancy Jiménez, fue la única mujer, pero como te digo, todo tiene su momento.
El momento llegará donde habrá, existiremos 6, 7, 8, 9 mujeres, pero las coyunturas políticas hacen que en cierto momento uno vaya a lanzar un proyecto y se dan situaciones donde uno tiene que mermar o eliminar esa candidatura por lo que se aproxima, que fue lo que nos pasó a nosotros, que es la función del partido que Miguel declinó para la presidencia. Y de hecho creo que el PLD sí tenía 6 o 7 candidatas a diputada de ultramar, pero nosotros nada más hemos tenido a la doctora Nancy Jiménez. Pero no creo que para el 2020 sea así. Yo te aseguro a ti que para el 2020 nada más no habrá Miguelina Faña. No, ahí no habrá Isa Margarita, habrán muchas mujeres candidatas en el 2020, si Dios quiere, pero como te digo, todo tiene su momento. Gracias. Yo sé que el tiempo es corto y no tenemos que despedir, pero recuerden que si una de ustedes que nos están viendo están embarazadas, están esperando tener un bebé, por favor comunicarse con el programa de Healthy Family, Familia Saludable, donde le podemos dar ese apoyo en cuanto a la educación y la salud de esa criatura que van a nacer. Es un programa totalmente voluntario, así es que si vives en Washington Heights, por favor nos pueden llamar al teléfono de 646-832-0306. Tenemos el personal capacitado para trabajar con cada una de ustedes. Aprovechen esta oportunidad, ya que es gratis y lo paga el estado de Nueva York. Así es que si están embarazadas, si alguno de ustedes conocen a alguna madre que está esperando un bebé, no importa la edad, comuníquense con nosotros y me pueden llamar a mí. Ese es mi número de teléfono y también se pueden comunicar con nuestro programa. No sé si quieren hacer algún anuncio antes de irnos. Para la comunidad, ¿alguna invitación? ¿O para el próximo programa? Para la próxima, okay. Sí. Así es que comparto esta información con ustedes. No se olviden de llamarme y si tienen alguna inquietud, también me pueden llamar. Así es que muchísimas gracias, muchas bendiciones, que todo el amor les dedicamos este espacio a ustedes. Y si tienen alguna inquietud, se pueden llamar y comunicar. Hasta la próxima semana. Adiós.